No es lo mismo VIH y SIDA. VIH son las siglas del virus de inmunodeficiencia humana. Cuando el virus entra en nuestro organismo, debilita mucho el sistema inmune o el sistema de defensa. El SIDA está considerado como la etapa final de la infección por el virus, que se caracteriza por la presencia de enfermedades oportunistas, infecciones y otras patologías como cánceres. Las vías de transmisión son tres. La vía sexual, que es la más frecuente, a través de relaciones sexuales sin protección. Luego tenemos la vía sanguínea, que es la que se da a través de compartir inyectables con personas que viven con el virus, o a través de transfusiones de sangre que está contaminada con el virus. La otra es la transmisión vertical, que se da de la madre al feto o recién nacido durante la gestación o la lactancia. La principal vía de prevención es el uso adecuado y constante del preservativo masculino y femenino. Es necesario usar el condón de manera segura y constante con todas las parejas sexuales. Una persona cuando adquiere la infección por el virus puede tener un periodo asintomático, es decir, no presentar ningún síntoma o signo, y este puede ser por años. Cuando se presentan síntomas o signos, estos pueden ser referenciales. Estamos hablando de fiebres, dolor muscular, articular, diarrea, estamos hablando de aftas, estamos hablando de úlceras genitales, onicomicosis o hongos en las uñas. Las pruebas de descarte para VIH se pueden hacer en los momentos que se consideren necesarios. Si nosotros identificamos una situación de riesgo, como tener relaciones sexuales sin protección, debemos hacernos la prueba. También se puede hacer de manera constante, cada 6 meses en promedio. El Ministerio de Salud garantiza de manera gratuita el acceso a las pruebas de tamizaje para VIH en todos los establecimientos de salud. Esta prueba es gratuita, rápida, segura y confiable. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.